Con el objetivo de erradicar los cruzamientos eléctricos, culminó en Las Tunas el activo provincial entre la empresa de telecomunicaciones de Cuba y la Unión Nacional Eléctrica en el territorio. Los cruzamientos se provocan por incumplimiento de la distancia de seguridad, tanto por nuestros trabajadores como por los trabajadores telefónicos. La presencia de cruzamientos eléctricos constituye un riesgo para la integridad física y la vida de los trabajadores de estos sectores. Técnicos y operarios de ambas empresas acometen importantes acciones para enfrentar esta situación. Partiendo de la norma cubana ramal de líneas eléctricas, de transmisión eléctrica de comunicaciones, se establecen convenios entre la OVE y ETEX. Estos convenios se establecen con el objetivo de la protección de nuestras redes y además de eso, proteger la vida del ser humano muy valiosa para nuestra sociedad. Los cruzamientos generan además pérdidas económicas para el país y afectan de manera directa la calidad de los servicios de telecomunicaciones en la provincia, así como la instalación de nuevas capacidades telefónicas. Durante el último año y fruto de una labor conjunta entre las dos entidades, se han eliminado alrededor de 800 cruzamientos eléctricos. A pesar del avance, quedan pendientes todavía más de 500 violaciones de este tipo en todo el territorio. En lo adelante, los esfuerzos se encaminarán hacia la no proliferación de los cruzamientos eléctricos para lograr una adecuada coexistencia entre ambas redes. Reinier Pupo Soriano, LTV Noticias.